Muy buenas tardes, mi gente. Estamos aquí de regreso en el baúl de la salsa con el pirata salsero aquí en vivo en los estudios de Frecuencia 5 FM, la original. Y bueno, mi gente, hoy es viernes y lo que pide el cuerpo es salsa. Y hablando de salsa, hoy tengo a dos invitados. A una que le vamos a dar la patadita de buena suerte, la bienvenida al ambiente salsero. Me refiero a Alexa y también a Luis Lugo, que también nos va a estar hablando de toda su trayectoria salsera aquí en Video Call. Ambos aquí nos van a dar una, podemos decir, una lección salsera o una conversación salsera. Pero mientras tanto, mi gente, nos vamos a ir a unas cancioncitas y regresamos para saludar a todo el público. ¡Uepa! Mientras yo invento algún acorde en el piano, mientras yo invento algún sonido profano, mientras te mueves y santificas mi arpegio, baila para mí, quiero vivir eternamente en tu adagio. Baila para mí a contraluz, regálame tu silueta, dilata mis pupilas con tus piruetas, entre colores blancos, negros y grises. Baila para mí, mi lienzo en blanco espera por tus matices. Tan solo baila para mí, marca mi tiempo a tu compás con tu cadencia. Mi melodía, mándame el link, loco. La consecuencia de la energía que me manda, la que liberas cuando bailas para mí. Tan solo baila, yuhu, para mí, marca mi tiempo al son. Mi tiempo a tu compás con tu cadencia.
Estuve pensando en la forma perfecta para declararte mi amor, pues no había tenido el valor para contarte que me estoy muriendo de ganas por ver esos ojos cada amanecer, esos ojitos de miel alucinantes, que al fin hallé la pieza del rompecabezas que tanto busqué, que al fin hallé a la princesa a la que en mis sueños siempre imaginé. Y me pregunto por qué, porque no había encontrado la forma para invitarte una vida conmigo. Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo, si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido, porque no me había atrevido, aún no sé, no lo consigo, porque no había encontrado. Bueno, bienvenidos mi gente aquí al baúl de la salsa. Aquí estamos en vivo en los estudios de Frecuencia 5FM, aquí en su show favorito de todos los viernes con el Pirata Salsero. Le quiero mandar un gran salsa saludo a toda esa gente que siempre está activada y que sigue apoyando ya este show que ya vamos para 3 años. Wow, cómo pasa el tiempo mi gente, pero aquí nos hemos divertido, hemos disfrutado, la hemos gozado, hasta hemos peleado, llorado y bueno, pero siempre con el ritmo de salsa. Y bueno, le quiero mandar una salsa saludo a toda esa gente del Bronx allá en el barrio, en la 170 y College Street, ahí al Papo, a Bill y a todos esos boricuas que siempre vienen apoyando el show y ahí el ambiente salsero, como dicen, ahí donde nació la salsa, en el barrio. También para la gente de, ¿cómo se llama?, de Brooklyn, la gente para allá de Queens, ahí en el Boulevard de Roosevelt, a toda esa comunidad caleña, a todo el Medallo ahí, toda esa gente. También para la gente colombiana, y todo Colombia entero, porque si me pongo a mencionar mi gente, uy no terminamos. Para la gente cubana, puertorriqueña, ahí en San Juan, Ponce, Bayamón, ahí en La Perla, todos esos boricuas. También a la gente de, ¿cómo se llama?, de Cuba, en La Habana ahí, a los dominicanos. Vamos a ver aquí más, a los venezolanos que dicen que no los saludo también, a los panameños ahí, un gran salsa, saludo ahí que siempre la salsa está activada. También para toda esa gente de Centroamérica, ahí un gran salsa, saludo ahí para mi tía que está activada también ahí en la ciudad de la eterna primavera, Guatemala. Y especialmente quiero saludar a mi madre hermosa que siempre me está apoyando ahí con esta causa, y a mi hermanita también. A la fanática número 1, hoy sí entró temprano, un gran salsa saludo para ella también. Y para todos los salseros que están activados ahí, para Be Sexy Mama que está allá all the way to Germany, también para Valeria que está en España, y para todos mi gente, todos los salseros que siempre están activados y apoyando, les mando un salsa saludo. Y en el rincón más escondido donde me están viendo ahorita es el Pirata Salsero con el baúl de la salsa. Es viernes, y como es viernes, tenemos hoy vía video call directamente en los estudios de Frecuencia 5FM, mi gente, a Luis Lugo. Démosle la bienvenida con un aplauso ahí. Bueno, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bueno, bastante bien, Pirata. ¿Cómo anda todo por allá? Aquí, ¿cómo está la salsa? Esa es la que hay ahí, brother. Con lluvia, pero con salsa. Porque si no hay salsa, no hay viernes, brother. Y si no hay el baúl de la salsa, tampoco no hay viernes, brother. Y qué más con ese lujo de los invitados que tengo cada viernes. Y hoy, pues, lógico,
Te toca a ti de primero y después viene Alexa, pero vamos a empezar contigo aquí para que entremos en de ambiente. Ponte cómodo, que vamos a tener una conversación entre dos salseros, brother. Ahí tú me vas a dilatar de todo lo que tenga que ver con Luis Lugo y tu trayectoria y todo. Pero bueno, te doy la bienvenida aquí, ¿cómo se llama? En mi show. Y pues quiero que me hagas una pequeña introducción de tu persona, con quién estoy conversando. Bueno, papito, te hablamos desde Panamá. Luis Lugo, le dicen el Dale Duro de Panamá. Ah, mi madre. Porque tú sabes el pregón que siempre tengo en todas mis canciones. Dale duro, que te lo dice Luis Lugo, y hay que darle duro a la salsa, hermano. Esto no va a morir nunca. Esto se quedó aquí, para que tú sepas. Hasta de muerto seguimos salseando, brother. Así mismo es. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mira. Bueno, hermano, fíjate, yo vengo hace 25 años ya en mi trayectoria cantando pues este género, conociendo primero a un cubano que fue el que me introdujo a la música latina, estudiando lo que era la guaracha, lo que es el son, lo que es el folclore cubano, como quien dice, la timba, muñequito de matanza, un montón de cosas, para después conocer también a muchas orquestas aquí en Panamá, y cuando ya me decidí a grabar, en serio, a hacer producción, pues conocí a la orquesta La Cachamba, que me permitió grabar dos temas que se hicieron éxito aquí en Panamá y creo que también en Colombia y en otros países. Como no, si muy popular esa banda, bro. No sabía que tú cantabas ahí. Sí, yo fui el que inicié prácticamente el proyecto de cuando se grabó por primera vez la primera producción de La Cachamba, Guerreros de Barrio, pues yo canté el tema Si nos quedara poco tiempo y La curiosidad de Omar Alfano. Oh. Esos dos temitas ahí. Tremendo dos temas, bro. Sí, y entonces ya pues, después de tantos, de 9 años de estar con La Cachamba, me decidí a lanzarme como solista y ya tengo 7 años como solista, ya hice una producción, que es más que una promesa, donde están incluidos 8 temas como En Cambio No, Profundo Pésame, Convénceme y un montón más. Es más, está un tema mío que yo escribí que se lo dediqué a las bochinchosas. a ese personaje. Casualmente se lo dediqué a mi vecina, a mi hermano. Oye, yo ese tema no lo voy a poner porque no, así como dice aquí el Sol Salsero, nos dan chicharrón, bro, porque aquí sí hay bochinchera por todo el mundo, bro. Pero si quieres lo ponemos ahí y va a ser tu culpa si nos cae el chicharrón por tu culpa, brother. Pues si van a caer, que caigan bailando y que caigan cantando, hermano. Y también les tengo otro tema ahí para los maridos, para que sepa. Brother. Entonces, bueno, cuando eso es esto, en ese tiempo que empezaste la salsa, ¿quién te dio ese empujón o quién te dijo, oye, tú estás bien para esa con esa voz de salsa? ¿Por qué no escogiste otro género? No, papá, sí, yo cantaba rock, pero el rock no me daba plata, así que yo dejé esa vaina. Y bueno, conocí al cubano. ¡Rockero! ¡Fuera! Mira, y entonces... Entonces conocí al cubano, empecé a ganar platita por Espérate, ahí. Antes que continúe, brother, ¿me puedes prender la luz, loco? Porque ahí parece como que estuviera hablando con un espanto, mi hermano. Espérate un momentito. Yo creo que me avisa así. ¡Ahora sí! ¡Ahí estamos! Espérate, vamos a ver, no. Sí, ahí está bien, loco. Ahí está bien. Lo que pasa es que yo te miraba así como que fuera eso, ¿cómo se llama? Como que ya me estaba dando miedo. Yo dije, ¿será que hablando con un espanto justo y que todo se mira oscuro y solo te miro ahí la cara blanca, bloco? Y no, yo pensé que me iba a me había tomado dos roncitos de ese, ¿cómo se llama? Del abuelo, bro. Ay, coño, ese abuelo está bueno, para que sepa. Y tienes que cuidarte de ese viejo porque te pega duro. Pero tan rico ese ron, bro. Ahí tengo a un amigo, ¿cómo se llama? Que, bueno, ahora le digo amigo, pero a él también le hice una entrevista así como a ti, y pues terminamos haciendo amigos y siempre hemos tenido conversaciones. Y el man me dice, cuando tú vengas a Panamá, te voy a tener en el aeropuerto esperando con una botella del abuelo.
Qué rico ese hermano, ron, y brother. ese de ese 17 años que está brutal, hermano, ese del corte, Delicioso. que ese nada más un hielito. Bueno, avísame cuando vienes a Panamá porque vamos a darnos una. Ay, mi hermano. Bueno, y entonces, ¿quién te dio esa patadita que, quién te convenció, podemos decir, que te hicieras, digamos, que hicieras tu propia orquesta, que te metieras ahí a hacer eso? Bueno, sí, prácticamente fue Fidel Morales, el cubano que te digo que conocí, y pues fue el que me dijo: ven acá, tú eres bueno en esto, concéntrate, estudia esto de lleno, como tienes que hacer, no nada más los cantes por cantar, sino estudiar todos los géneros de la salsa. Bueno, lo que viene de Cuba, que es la mata, ¿no? Lo que es el son cubano, la guaracha, el bolero, todo eso. Entonces yo empecé a estudiar desde ahí, conociendo eso. Y yo todavía no dejo de estudiar, mi hermanazo. Yo sigo estudiando, sigo escuchando a Justo Betancourt, sigo escuchando a los difuntos que se nos fueron ya al Albino, a un montón de gente. Yo sigo estudiando, así que, y música, jazz, hay un montón de cosas que hay que estudiar, que se pueden compartir aquí en el género de salsa. La salsa es muy variado, mano. Oh, sí, muy cierto. Bueno, hablando de salsa, le vamos a poner el primer temita aquí, que se llama La Bochinchosa de Luis Lugo. No se me ofendan, es solo una canción, mi gente. ¡Huepa! La Bochinchosa, aquí en el baúl de la salsa, con el pirata salsero, en Villa Video Cool, Luis Lugo. ¡Gócenlo! ¡Huepa! Estuvieron escuchando Vaga de Volumen Panda Salsero. Bueno, mi gente, ahí estuvieron escuchando Bochinchera de, ¿cómo se llama?, de Luis Lugo, aquí en vivo. Y ahí, antes que continuemos, mi gente, que nos explique de ese tema, ¿cómo se llama? Ya saben que si quieren escuchar todo este tema completo, váyanse a Frecuencia 5 Salsa, o si no, váyanse a, ¿cómo se llama?, mañana, de 6 de la tarde a 8 de la noche, mi programa El Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero, también en su emisora favorita, la original, Frecuencia 5 Salsa, y también en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5. Ahí también pueden voten para que salga la música de Luis Lugo. Ya vamos a poner el link. Y si no, pues, mi gente, miren El Baúl de la Salsa, que aquí le vamos a tener la mejor música de Luis Lugo. Y bueno, mi brother, quiero que antes que continúes, que me compartes tus redes sociales. Sí, claro, papá. Estamos en el Instagram como Luis Lugo 507 PTY, papá.
En YouTube estamos como Luis Lugo y en Facebook como Luis Lugo 507 PTIF. Así que gocen toda la música porque tenemos salsa para bailar, salsa para el bailador y romántica para las chicas, ya tú sabes. ¡Epa! Bueno, háblame de ese tema, la bochinchosa. ¿De dónde salió ese tema, bro? No, papi, mi vecina me tenía vigilado, coño, venga, cuando se ponía a hablar con mi mujer ahí, y yo hasta que temblaba en la casa, yo regresaba oye, de los toques la oye, noche. Oye, a la oye, pero tú le tienes que así tan claro, loco, no puedes disimular, decir una señora o algo, de una vez dice mi vecina, que qué tal si la señora está viendo ahorita, brother. No, gracias a Dios se fue para Nueva York. Por bochinchosa la mandaron para New York. No, pero ella la goza porque ella sabe que yo se la dediqué a ella, la goza y lo baila para que sepa. Ya. Y me inspiré. Y para no decirle cosas, tú sabes, así ni discutir, digo, mira, te voy a dedicar una canción, tú sabes que yo soy músico, y ñácata, se la puse y bailala y ya, listo, y la goza. Bueno, esa yo también se la voy a dedicar a todas esas mujeres que son bochinchosas ahí, loco, que andan en el chisme y que andan ahí alborotando a todo el mundo ahí. Que bueno, no solo las mujeres, bro, es que también los hombres, entonces hay hombres bochinchosos también ahí que, no hombre, que no tienen nada que hacer y solo pelando el cuero a la gente, vive, bro. El hombre más bochinchoso que la mujer, para que sepa. ¿Será, güey? Bueno. Cuando quiere quitarte la hembra, ¡au! Uy. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, bro. Pero bueno, háblame más de cómo se llaman, cuando empezaste a meterte en el ambiente salsero, ¿qué fue lo que realmente viste así, como te dije yo, cosas en contra, o viste que no ibas a salir adelante, o de una, le pegaste duro, no, mira, ¿cómo fue? Gracias a Dios, cuando ya empecé a grabar una producción, gracias a Dios el tema se pegó, grabamos en el estudio de Omar Alfano, nos cochó Omar Alfano y Camilo Azuquita también nos cochó a nosotros, y fue una experiencia muy, muy, muy bonita, y gracias a Dios ese tema, si nos quedara poco tiempo, se pegó, inclusive allá en Nueva York, los panameños allá en Nueva York y Brooklyn y todos esos estados de Estados Unidos, que conocen el tema, si nos quedara poco tiempo, de la Orquesta La Cachamba, que fue interpretado por mí en esos tiempos. Nada, para mí fue enriquecedor porque se conoce mucho ritmo, se conoce mucha historia del tambor, de lo que es el cuero, de lo que es la clave, ¿cómo se llama? Las fusiones que se hacen en la salsa. Para mí es uno de los géneros más completos que hay, pues, de lo que respecta a la música. Y por eso me enamoré de la salsa, porque no es, digo, yo puedo cantar una balada, puedo cantar un bolero, pero si yo no tengo la clave, si yo no entiendo que el tema está en 3-2, si el tema está en 2-3, si no tengo ese sabor para cantarlo, yo no voy a causar esa magia de que le transmito a la gente para bailar o para cantar un tema. Wow, no, eso es muy cierto. A veces mucha gente se en el ambiente así salsero, no, como que solo se suben al escenario, pero no tienen ese oído para carisma también, o el talento, pero ¿cómo se llama? Son pocos los que tienen eso, y realmente son los soneros grandes que han llegado a ser, podemos mencionar cantidad, pero realmente tienes razón, eso sí, muy cierto lo que tú dices. De todo este tiempo que has estado ahí, dime una anécdota que hayas compartido con un grande y que siempre te vas a recordar. Con el gran Cheo Feliciano, que lo acompañé varias veces cuando estuvo vivo y que vino aquí a Panamá, que venía a la Teletón, que venía a shows especiales, pues él nos aconsejaba mucho, conversábamos mucho con él, todas sus anécdotas, cómo comenzó, cómo nació el ratón, cómo nació todas esas canciones. Y lo más importante que él nos decía, pues digo, aparte de, yo hacía coro en ese tiempo, cómo hacer la segunda, tercera, pues, nos decía que las segundas y terceras voces son las más difíciles, no la prima,
Y sobre todo que decía eso, cantar con sabor, que era lo más importante para él, cantar con sabor y en clave. Eso era lo que las anécdotas más bonitas que tengo de haber acompañado a tantos artistas, porque gracias a Dios acompañé a muchos artistas aquí en Panamá. De todo esto, de todo este tiempo que ha sido, ¿cuál ha sido el mejor momento en tu carrera? Bueno, el mejor momento de mi carrera, haber tenido mi primer bebé, que es la producción Más que una promesa, que después se la dediqué a mi abuela, pues antes, ya cuando falleció. Y para mí fue un logro, tanto esfuerzo, porque como tú sabes, mi hermanito, ahorita mismo los músicos no estamos respaldados por una disquera. Entonces todo Ya, muy sale por cierto. esfuerzo propio y a puro pulmón y a puro llanto. Y para mí eso ha sido una satisfacción muy enorme, pues, y que muchos de esos temas que ya están en esa producción no dejan de sonarse aquí en Panamá. Y me gustaría que se sonara, pues, en el mundo entero, allá donde estás tú, en Colombia, en Venezuela. Digo, fíjate que en Venezuela ya conocen a Luis Lugo con un tema, en cambio, ¿no? Un cover de Laura Pausini. Que creo que lo debes tener por ahí, y en Colombia también, ya yo fui a Medellín y fue un éxito también, gracias a Dios, pero eso fue lo más satisfactorio para mí ahorita mismo, es mi primera producción, que ya estamos trabajando en la segunda. Bueno, aquí Doris dice que, ¿cómo se llama? Que en Perú cantidad de gente te miran, dice. ¿Ah, sí? ¡Ah, Ahí caramba, mi hay amor! chimpú. Fíjate que yo no sabía. Yo quisiera, mira, te lo digo aquí, yo quisiera hacer un tema, una producción, un single, con Vega, Oh, con tremendo. César Vega. Quiero hacer una con, ojalá se me dé la oportunidad algún día que cantara a dúo con César Vega. Eso ¡Wow! va a ser Sería tremendo. para mí ese muchachito, ¡wow! Dios mío, ¡wow! Tiene tremendo talento, de lo mejor Cierto. que tiene Perú, ¡wow! Mucho talento tiene ese mamen. Ahí de ahorita que dices que, ¿cómo se llama? Que sueñas con hacer ahí un dúo con el Vega. ¿Con quién te gustaría hacer un temita o un arreglo o algo ahí? Quiero que te diga la verdad, mi hermanazo. Mira, ya yo hice uno con NG2, que el tema se titula Profundo Pésame. Autores, creo que es David Choy Junior y Greter Garibaldi. Yo hice ese tema a dúo con los muchachos de NG2. Pero en realidad yo quisiera hacer uno con mi ídolo, que él es un dios para mí, con Rubén Blades. ¡Wow! Tremendo. Para mí, El ¡chua! poeta ¡Oh, de ya! la salsa. ¡Oh, ya! ¡Chuleta! Y ahí ya yo, ya me puedo morir. ¿Has estado en un concierto de él en vivo? Pues mira, lo acompañé Wow. haciendo coro en una presentación que hubo en las esclusas del Canal de Panamá. Ahí lo acompañé. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, mano, yo cantaba y no dejaba de mirarlo, y cómo hacía, y cómo cantaba, y cómo llevaba su presentación y todo lo demás. Es como cuando, ya tú sabes, cuando tú ves tu ídolo y no dejas de mirarlo y estás todo fascinado. Y no estás entre el público, sino que tú le estás haciendo coro. ¡Coño! ¿Qué te pasa, mano? No, ese man, mami, es uno de mis mejores salseros, bro. Ese man, así que cada letra, cada canción que él ha cantado tiene significado a la vida y tremendo, ¿cómo se llama? Tremendo mensajes que manda, bro. Ese sí que Uno es de un los salsero mejores. sin es un de otro planeta ese, brother, man. Es un salsero tremendo, bro. Uno de los temas que más me gusta y a veces interpreto es Pablo Pueblo. Uf, ese Oh, tema sí. representa y describe mucho a nuestros trabajadores, al diario vivir de nuestros trabajadores aquí en Panamá. Bueno, le quiero, espérate, antes que continuemos, quiero mandarle un gran salsa saludo ahí al duro de México, al causante de esta conversación, a David Moon.
y también a Super Julio, mamaco. ahí a los dos. Y ahí David Moon nos dice: saludos, hermano Renato, y a Luis Lugo, quien ganó en concursos de orquestas. ¡Huepa! Señor. Ay, mi hermanazo David Boom, ahí no tomamos un Mira, qué bacano este man. Está en New Jersey. Mira, ah, no, 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 este es Daniel Dixon. Yo ya me confundí. Dímelo, Dani. Ahí también el bro de ahí desde New Jersey te manda saludos. saludos a mi hermanito Daniel, papá. Oh, ahí. Celebrón, que viva la salsa. Eso, esos son los duros. Y hablando de salsa, nos vamos a ir con otro temita aquí que se llama Déjame que goce. Ah, no, no, no. Bueno, vamos a ver. Convénceme, nos vamos de Óyeme, ahí. Ahí, esta es la dale, va tu selección convención. que escoge el Panda Salsero. Y bueno, nos vamos a ir Ay, con este ay, tema. Convénceme de Luis Lugo, aquí en vivo, en el show del Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. ¡Huepa! Tiene dos domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme. Convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arco iris importados, y eso es cierto. Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos. ¡Huepa! Ahí es, pues, están escuchando ese tremendo tema, mi gente, de Luis Lugo. Convénceme. Y antes que continuemos, compárteme tus redes sociales de nuevo, mi pana. ¿Cómo no, papá? Para mi gente que quiera escuchar mi salsa, en el Instagram Luis Lugo 507 FTY, en mi canal de YouTube Luis Lugo y en el Facebook Luis Lugo 507 FTY. Dale duro, papá. Wow, esa energía que tú tienes me contagia, loco. No, mano. Déjame que te haga una presentación allá, que tiene que bailar de lío a lío para no decir otra cosa. Bueno, háblame de ese tema, convénceme. No, papi, mira, uno de mis amigos venía de, casualmente, de Medellín, venía en el avión, pero venía con la cabeza baja porque yo no sé qué le pasó con la hembrita allá. Y entonces en el avión venía la canción, porque este es un cover de oh, ¿cómo se llama este venezolano? A ver si me acuerdo. Bueno, la cuestión que él me, Ricardo Montaner, un cover de Ricardo Montaner. Y Okay. entonces él me llamó, apenas bajó del avión, mira, papi, Lugo, te voy a recomendar un tema, convénceme que vino en el avión, mira que yo estoy así, o vete para la casa, mira, vamos a tomar unos tragos y hablamos de eso, que no sé qué. Hice el tema y se lo dediqué a mi compañero, a mi amigo, pues porque estaba muy acongojado, muy triste por él. Digo, mano, hay en la calle hay más arroz que carne hay, hermano, quédese quieto. Ay, Dios mío, pero bueno, así nació la producción de ese tema. Wow, tremendo.
¿Qué es lo que necesita Luis Lugo para inspirarse, para, digamos, para meter, antes de meterse al escenario? ¿Qué es lo que hace de rutina? No, mano, yo siempre soy así como tú me ves, muy alegre, con mucha energía. Así como tú me estás viendo ahorita mismo, así soy siempre. Porque esa energía puro la necesito relajo, para puro mis hijos, relajo. para mi familia, para mi público, que eso es importante. Yo no necesito meterme nada para estar así. Yo Ya. soy así de nacimiento, papi. Ya eso es normal, natural. Ah, listo. Y entonces es lo que trato de imprimirle siempre. Claro, claro está que antes de subirme a la tarima me encomiendo a Dios de que todo salga bien, de que mis músicos pues toquen perfecto, que la orquesta toque perfecto y que no pase nada en el show, nada fuera de lo normal. Siempre a mi Diosito que está ahí arriba, que es el que me guía. Y bueno, aquí estamos dándole duro, hermano, durísimo. ¿Ha habido un momento que no hayas podido, digamos, salir a un concierto y por el público y todo hayas tenido que salir? Bueno, eso no me ha pasado aún todavía. Sí he estado un poquito delicado de salud, pero nunca me ha afectado mis cuerdas vocales ni nada de eso. He podido estar con fiebre o he podido estar un poco congestionado, pero siempre salgo al paso, siempre con ese carisma y con ese cariño que yo le tengo al público, pues de... Y yo digo, ven acá, aunque me esté muriendo, yo estoy aquí y vamos a bailar y vamos a saltar y a cantar. Y hasta la fecha, te lo digo así, no me ha pasado nada que no pueda impedirme cantarle al público. Hasta la fecha. Bueno, vámonos, nos vamos a ir con otro temita aquí de Luis Lugo para que vayan conociendo su música, mi gente. Y ya saben que si quieren escuchar toda la música completa, la canción completa, váyase a la emisora Frecuencia 5 Salsa. Ahí le tenemos las 24 horas, los 365 días del año, pura salsa. O si no, para en el show de los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, aquí en Frecuencia 5 Salsa también, con el show del Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. Y bueno, nos vamos a ir con este temita que se llama Déjame que goce, de Luis Lugo, aquí en el Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. ¡Huepa! ¡Hey, hey! Yo vivo de guiso en guiso, con salsa vivo inspirado. A veces llego a los sitios, la gente me ve de lado. No le debo nada a nadie, la envidia los ha matado. Trabajo con humildad y vivo siempre entregado al público bailador que mi música le ha gustado. Nunca pierdo la cabeza, este ambiente me ha gustado. Aquí me encuentro contento, aquí me siento. No me importa lo que digan, esta es mi vida y así soy yo. Critiquen lo que critiquen, yo sigo con mi mundo. Yo vivo así y único soy. Esta es mi vida y la vivo yo.
¡Uepa! Ahí estuvieron escuchando ese tremendo tema, mi gente, que es para limpiar la baldosa, así como dicen los colombianos. Tremendo tema. Háblame de ese temazo, brother. No, papi, eso es para... Se lo escribía a todos los envidiosos, a todos los que le tienen envidia al baúl de la salsa, se lo escribí. Al programa ese. Ese programa está pegado, ese programa está pegadísimo, cónchale, que mira que está envidia. A todos los envidiosos. Tú quieres que me censuren el programa por tu culpa, ¿eh? Ah, no, de eso sí, de eso sobran, eso es cierto, bro, de sobran. Pero como dice, hay que mantener uno original, brother, porque si uno está copiando ahí, olvídate. Y eso es lo que cada salsero que ha pasado por aquí, brother, han sido originales. Y a mí, ¿cómo se llama? Cuando, por el momento, así te lo digo honestamente, no he entrevistado a un man que haya copiado la música de otros salseros. Todos han tenido su estilo, su originalidad, su toque. Olvídate, es una descarga de salseros que han pasado por aquí por mi show, y tremendo. Y ahora, pues, hablando de salsero, ¿no? Tu persona, que también aquí viene con su estilo, y realmente tus temas están bacanos. Hay temitas que, ¿cómo se llama? Que tienen así como controversial la letra, pero el ritmo y todo están bacano, bro. Así es, hermano. Nada, fíjate que hubo un momento que de mi carrera como solista, porque la gente pensó, y muchas orquestas, y muchos por ahí pensaron que Luguito no iba a pegar como solista, pero fíjate, aquí estoy, hermano, y la gente le gusta bailar mi música, y se lo dediqué. Déjame en paz. Preocúpate por lo tuyo y déjame en paz. Ya. Déjame que goce. Como es de los boricuas, tíralo al medio. Oh, ya está bueno. No, güey, broma. Déjalo así. Broma, loco. Wow, de todo. Oye, tú eres un show, brother. No puedo coger seriedad, brother. No, mano, la estoy pasando muy bien con todos los muchachos que están escuchando por allá. Un abrazo a todos. Háblame de, yo sé que, ¿cómo se llama? Que tú tienes otro compromiso ahorita después de este show, que damos por causa de ese compromiso, pues vamos a tener, ¿cómo se llama? El tiempo así cortito, ¿me entiendes? Porque si no, lo haríamos más largo. Pero cuéntame de ese evento que vas a tener ahorita después. Ah, no, estamos grabando mi segunda producción, y entonces vamos a terminar de grabar la voz de mi cuarto tema, que se titula Jugadora. Sí, porque hay chicas que les gusta jugar con los sentimientos de nosotros los hombres, que nos portamos tan bien, hermano, sí, como brother. Tú, como yo. Entonces, como yo también, brother. Yo la veo, entonces yo la veo en el perfil del... en el perfil tuyo, y yo somos, te digo, somos inocentes. ¿Qué está pasando? Y bueno, vamos a grabar ahorita ese tema, gracias a Dios, pues a muchos patrocinadores, porque la cosa no está bien ahorita mismo, capitán, y nosotros los músicos, que somos el sector 6, la estamos pasando, pero horrible, no nos miran, todavía no tenemos recuperación, pero siempre hay estos angelitos y estas personas que creen en el talento de uno, que creen en la producción, que creen en Luis Lugo, y pues nos apoyan con patrocinios y terminando de producir los temas. Pero en eso es lo que estamos. Bueno, ya sabes que cuando tengas el nuevo tema ahí, pues ya sabes que aquí el baúl de la salsa con el Pirata Salsero es bienvenido. Y también en Frecuencia 5 FM, ahí cuando quieras compartir tus shows, videos o todo lo que tenga que ver con Luis Lugo, pues lo compartes aquí conmigo, que yo se los hago a llegar a todos tus fanáticos. Y también le quiero dar un gran saludo ahí a Carmen, que está activada también. Bienvenida al baúl de la salsa. Y bueno, yo sé, brother, que tú... I love you, Carmen. Yo sé que tú estás aquí, como dice, con el tiempo cortito, brother. No te voy a quitar mucho tiempo. Y aquí, ¿cómo se llama? David nos pide, ¿cómo se llama? Ese tema, Dos Banderas. Y vamos a escuchar ese tema, y pues cuando regresemos te despides ahí del público. ¿Qué, brother?
Listo, papito, tíralo. Dos banderas. Dos banderas de Luis Lugo, aquí en el baúl de la salsa. ¡Gózalo, salsero! ¡Huepa! Tremendo, tremendo temazo ahí. Aquí dice Doris, dice: muy bonita tu música, Lucho. Bien bailable. Gracias. Éxitos. Gracias, gracias, Doris, gracias. Ahí bueno, vamos, dándole duro. Esa es la que hay, brother. Bueno, yo sé que tu tiempo está muy cortito, brother. Te voy a ceder los micrófonos para que te despidas de la gente. Y pues para mí fue un placer, mi hermano, que hayamos compartido esto. Digamos, quiero ver, wow. 30, 40 minutos ya íbamos aquí, bro. ¿Y cómo se llama? Se nos va el tiempo así volando. ¿Y cómo se llama? Pero fue un placer aquí, ¿cómo se llama? Compartirlo contigo. Y espero, pues, como le digo a todo el mundo, que no sea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿me entiendes? Te espero que siempre nos compartas todas tus canciones. Y pues ya sabes, cuando quieras estar aquí de nuevo, pues las puertas de mi show están abiertas cuando tú desees. Y también las de Frecuencia 5FM. Fue un placer de nuevo y espero que pues ahí cuando tú tengas los nuevos temas, pues que nos dé la primicia y ahí con gusto salimos en vivo. Te voy a ceder el micrófono para que te despidas de mi gente, brother. Bueno, claro que sí, mi pana, Pirata. Gracias a ti, gracias a esta plataforma, también por darme la oportunidad de que la gente en Toronto y la gente que escucha y que está en esta frecuencia, pues escuchen mi tema, la nueva salsa que se está haciendo en Panamá, porque todo el mundo conoce a Rubén Blades, y Rubén Blades es un dios para nosotros en lo que es la salsa, pero también se están haciendo cosas nuevas y hay talento nuevo en Panamá. No, hay varios, disculpa que te interrumpa, brother, pero hay varios salseros, brother. Yo he entrevistado a varios salseros panameños y están en algo, brother. Así es, así que, bueno, te digo, para mí, para Luis Lugo, es un placer y una gran satisfacción de estar aquí en tu programa. Si la gente quiere seguir escuchando a Luis Lugo y sus anécdotas, pues que venga una segunda parte. Usted nada más se lo piden al Pirata y mira, yo estoy aquí. Seguro. Dándole duro. Así que, gracias, hermano. Gracias por la oportunidad y seguimos trabajando. Pidan mis canciones, que ahí están para que bailen y gocen. Bueno, nos vamos a despedir a Luis Lugo con Cásate Conmigo, un tremendo temazo, mi gente. Y bueno, Luis Lugo, fue un placer tenerte en mi programa y nos vemos hasta la próxima, brother. Chao, cuídate. Dale, poquito, pórtate, gracias. Bien. Bye. Mi gente, no se vayan porque ya viene Alexa.
Cásate Conmigo de Luis Lugo, aquí en el Baúl de la Salsa, con el Pirata Salsero, en Frecuencia 5 FM. ¡Uepa! Para declararte mi amor, pues no había tenido el valor para contarte que me estoy muriendo de ganas por ver esos ojos cada amanecer, esos ojitos de miel alucinantes, que al fin hallé la pieza del rompecabezas que tanto busqué, que al fin hallé a la princesa a la que mis sueños siempre imaginé. Y me pregunto por qué, porque no había encontrado la forma para invitarte una vida conmigo. Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo, si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido, porque no me había atrevido, aún no sé, no lo consigo, porque no había encontrado. Mi gente, estamos aquí, disculpen ahí que estaba ahí recibiendo unos mensajes ahí de la gente que siempre está activada con el Baúl de la Salsa y el Pirata Salsero. Bueno, bienvenidos ahí, ¿cómo se llama? Toda mi gente que está ahí
activada, mi gente. Un gran saludo a todos ahí. No puedo estar mencionando nombre por nombre, pero les doy un saludo a todos. Y bueno, mi gente, ya tuvimos a Luis Lugo y ahora le toca a una dama salsera, una mujer que está poniendo su pie duro en el ambiente salsero. Le quiero dar la bienvenida a Alexa. Bienvenida, Alexa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo aquí preparado, sentadito en un bien social para que nos pongamos de ambiente aquí, porque lo que pide el cuerpo, los bienes, es salsa. Y ya tú sabes que aquí en salsa, pues siempre llegan las personas aquí con nuevos artistas, viejos y de todo. Pero hoy voy a tener el privilegio de, ¿cómo se llama?, de darte la patadita de buena suerte para que entres al ambiente salsero con el pie derecho. Bienvenida. Gracias. Bueno, quiero que para que empecemos te pongas cómoda, que vamos a tener una conversación entre salseros. Y pues agárrate tu agua, no sé qué es lo que va a tomar, un cafecito, Coca-Cola o jugo, no sé, pero pongámonos de ambiente. Y bueno, quiero que para empezar te pongas cómoda, tranquilita, y que me hagas una pequeña introducción de tu persona, con quién estoy conversando. Bueno, mi nombre es Alexa, tengo 16 años. Vivo en Venezuela y en este momento soy cantante, me gusta la música y... Bueno, ahí, ¿cómo se llama? Ahí quiero mandarle un gran saludo al que nos hizo esta entrevista ahí, que me dijo, mira pirata, aquí tengo una voz tremenda que va a ser muy, muy, muy fuerte aquí en un año y todo, pero quiero que me la introduzcas. Me refiero a Néstor Pacheco, le mando un gran saludo y un abrazo. Cuéntame, ¿cómo es eso que en el ambiente, digamos, que ahora el género es reggaetón o el bombón y todo eso, el merengue y todo, la bachata y todo? ¿Por qué escogiste el género salsero? Bueno, la verdad es que toda mi familia es salsera y desde muy pequeña me han inculcado ese género de música. Y la verdad es que me gusta mucho, no me disgusta. Y bueno, vamos a empezar por ahí, por el género salsero. Bueno, yo sé que tu padre ahí todo eso, esa pura familia salsera. Pero le has intentado hacer otro género que has probado y dijiste, no, esto no es lo mío es salsa. La verdad es que ahorita quiero probar el género pop. Me gusta muchísimo y quisiera probar un poco con ese género. Eso está muy bien. Ya tienes ahí unos cuantas canciones, algo ya que... Así como dicen, ¿estás cocinando ya algo ahí en el ambiente? Tengo algo por ahí, que se viene pronto. Ah, bueno, ya sabes, aquí, ¿cómo se llama? Cuando ya tengas algo ahí, pues, ahí, ¿cómo se llama? Aquí hay un show que se llama Las Calentitas. Y pues ahí, ¿cómo se llama? Le dan el bien, digamos, le dan a todos de cualquier género, mariachi, lo que sea, le dan el espacio para que hagan ahí su promoción y todo. Y pues ahí, ¿cómo se llama? Te voy a pasar los datos y todo. Es el show Las Calentitas con el Bombón de Frecuencia 5 FM. Y María Ocampo ahí, que ¿cómo se llama? Que es muy bueno. Ahí te lo voy a recomendar para que cuando ya tengas listo tu programa, ¿cómo se llama? Tus canciones, pues entres ahí. Listo, pues. Bueno, de todo este, digamos, ¿cuánto tiempo tienes de haberte metido en el ambiente salsero? ¿Cuándo fue que tú que dijiste, yo quiero ser salsera? A los 5 años empecé con esto de la música y con este género salsero. Wow, a los 5 años empezaste. ¿Y te recuerdas la primera vez que cantaste? En la escuela he cantado muchas veces y fue mi primera vez allí.
cantando el himno nacional. Oh, qué bacano. Bueno, hablando de aquí de cantos, vamos a poner la canción de Alexa ahí para que, ¿cómo se llama? Para que escuchen esa voz y dale la patadita de buena suerte aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero. Con este tema, mi gente, escúchenlo porque este tema va a dar de qué hablar en un tiempo y con esa voz tan hermosa que tiene ella, se los recomiendo. El tema se llama Adolescente de Alexa, aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero en primicia. ¡Huepa! Bueno, mi gente, ahí estuvieron escuchando ese tremendo tema Adolescente con Alexa. Y antes que continuemos, quiero que me compartes tus redes sociales para que ahí la gente te vaya conociendo y te apoye ahora en este ambiente salsero que estás ahora entrando como una reina. Y para darle duro, para adelante, para adelante, compártelas por favor. En Instagram estoy como Alexa Pacheco 06 y es la única red social que por los momentos tengo como una cantante.
Bueno, ahí ya saben, mi gente, si quieren pedir ahí, ella ya les dijo ahí, Alexa Pacheco, cero, ¿qué dijiste? 006. 06. 06, ahí mi gente, para que vayan a apoyarla y le den la bienvenida en el ambiente salsero, porque con esa voz y ese, toda esa familia que tiene atrás en ella, que wow, y me imagino que entre unos años ella ya va a estar ahí dando que de qué hablar. Pero háblame de ese temita, ¿cómo, de quién fue la idea de, cómo se llama, de que tú te cantaras y que, háblame todo. Convérsame todo sobre ese Bueno, tema. todo comenzó cuando tenía 15 años, cuando estaba por cumplir 15 años y mi papá quería hacerme un regalo. Okay. Entonces él me platicó y me dijo: "Hija, quiero hacerte una canción y quiero hacerte ese regalo, pero quiero que cantes conmigo". Y yo le dije que sí, que me gustaba la idea. Y de ahí nació toda surgió esa canción. Wow, tremendo, tremendo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí para, cómo se llama así? ¿Cuánto, digamos, como tú eres nueva ahora y todo, cuánto tiempo le dedicas para, cómo se llama, para afinar ese tono, esa voz y todo? Digamos, ¿estás estudiando o, digamos, o tienes un instrumento que estás aprendiendo? Bueno, aplico 2 horas para prepararme y poder cantar bien. Y bueno, eso. Ahí, ¿cómo se llama? ¿Y estás quieres aprender a tocar un instrumento o algo? Ya hace años aprendí a tocar dos instrumentos, ¿Cuáles? que sería la flauta Oh. y el violín. La flauta es la que Estuve identifica. Una pregunta, en la sinfónica. tú eres la que toca la flauta ahí en el, ¿cómo se llama? En la orquesta de Néstor Pacheco. Sí, esa Oh, misma. sí, porque ese es el instrumento que se identifica ahí con, ¿cómo se llama? Con Néstor Pacheco. Wow, tremendo talento. Wow. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó para practicarlo, para así pues, como dice, para afinarlo? Bastante tiempo, muchísimo. ¿Cuánto tiempo le, digamos, le dedicas a diario o cada cuánto tú vienes y lo practicas? Como por lo menos 4 horas ¿Diarias? practico la flauta. Diarias. Sí, diarias. Wow. Y con Wow. el violín también. ¿El violín también tú lo tocas? Sí, también. ¿Y 4 horas cuánto tiempo le dedicas al violín? Las mismas, 4 horas. De los dos instrumentos, ¿cuál es el que te gusta más? El violín, definitivamente. ¿Por qué? Porque es más melódico y me gusta el sonido, la verdad. Por lo que veo, a ti te gusta la música clásica, ¿cierto? Sí, un poco. ¿Tienes una canción o algo del estilo así preferido en el ambiente de esa la música clásica? Tengo bastantes, la verdad, Wow. muchísimas que me gustan. Me imagino que has de tener una colección de la música clásica, entonces. Sí, Beethoven es uno de los que más me gustan, la verdad. Ahora del ambiente salsero, hay bastantes cantantes mujeres salseras. ¿Cuál de todas de esas mujeres salseras tú dices, yo quiero ser en el futuro así como ella? Mariana La Sonera. ¿Por qué? La verdad es que me gusta cómo se expresa y la euforia que transmite. Me gusta muchísimo y quisiera ser como ella algún día. Pero es por la por lo por lo ¿cómo se llama? Por los mensajes de las canciones que ella hace, o por el estilo, o por la voz, por qué quieres hacer Por su como ella. estilo, el estilo. El estilo de ella. Oh, qué bien, qué bien, qué bien.
Wow, pero no, mira, yo siempre, ¿cómo se llama? Digo que, ¿cómo se llama? Que si tú eres original, le pones empeño, dedicación y tiempo, tú, ¿cómo se llama? Y con ese gran maestro que tú tienes ahí, de Ernesto Pacheco, que realmente, ¿cómo se llama? Él es una persona que tiene trayectoria y toda. Yo creo que tú vas a llegar a ser una persona, digamos, en ambientes de acero muy reconocida. Lógico, ahorita, ¿cómo se llama? Estás empezando. Y pues, gracias por, ¿cómo se llama? Por darme, ¿cómo se llama? Ese privilegio de introducirte por primera vez en el ambiente salsero aquí en mi programa. Y ¿cómo se llama? Pues, realmente, ¿cómo se llama? Tenerlo, ¿cómo te digo yo? Esto lo va a tener como una reliquia cuando tú ya seas así, digamos, en unos 10 años. Y ¿cómo se llama? Yo diga, wow, yo fui el primero que me entrevisté a Alexa y pues, ¿me entiendes? ¿No? Eso es, eso, ¿cómo se llama? Como te digo. Ahorita tú estás empezando y todo, y realmente, ¿cómo se llama? Es, al principio todo es cuesta, pero ya después, ¿cómo se llama? Eso va, se va a volver una rutina, y realmente, como tú dices, dedicándole 4 horas al violín, dedicándole 4 horas al, ¿cómo se llama? A la flauta, y pues eso te va a llegar muy, muy lejos. Así es, así es. Y del ¿cómo se llama? De la voz, ¿estás practicando también o no? Sí, también. También le dedico mucho tiempo a mi voz para así poder pronunciar mejores las palabras y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánta hora le estás dedicando a eso también? Como 2 horitas. Ah, qué 2 bien. horitas le dedico a mi voz, haciendo ejercicios para afinar también. Bueno, y ahí como una niña tan jovencita de 16 años y todo, digamos, y ya metida en este ambiente salsero y todo, y llevar una responsabilidad muy fuerte porque no es algo fácil. ¿Ha cambiado el ritmo de tu vida en estos, digamos, en este tiempecito que empezaste como salsera? No, la verdad es que no. Sí le dedico mis horas a la música y todo eso, pero sigue siendo normal. A mis estudios le dedico todo el tiempo que se le merece y todo sigue normal, la verdad. Ah, qué bien, qué bien. Háblame de cómo se llama o cuéntame de a dónde tú quieres llegar, digamos, aquí en 5 años. ¿Dónde te miras tú en 5 años en el ambiente salsero? Wow, me miro en un escenario cantando todas las canciones que puedo interpretar, también viajando por el mundo, me gustaría muchísimo y así me veo. ¿Cuál sería, digamos, cuál sería tu sueño en el lugar ¿Cuál sería donde mi tú sueño? quieres estar cantando enfrente de un público, digamos, de unas 10.000, 15.000 personas? ¿Dónde es ese lugar que tú deseas estar ahí? Bueno, me gustaría cantar en Italia, en España, también en Estados Unidos, podría ser México, aquí en Venezuela también. Y ahorita que empezaste en el ambiente salsero, te han ya reconocido mucha gente, digamos, dice, oh, ahí va Alexa, oh, miren, esa es la canción de Alexa, y ya te han reconocido. Sí, muchísimas personas me han reconocido, pero falta más. ¿Qué es lo que sientes tú cuando vienen y te dicen, wow, y te hablan de tu tema, del, ¿cómo se llama? Del tema adolescente. ¿Qué es lo que sientes? Dime digamos, esa, ¿te emocionas o te da pánico o qué es lo que sientes en ese momento? Siento un poco de pánico, pero la verdad es muy emocionante y se siente muy bonito recibir el cariño de todas esas personas que me reconocen y que me apoyan de verdad. Y eso te da más ánimo o te empuja para que sigas adelante, ¿cierto? Claro, así es, me anima muchísimo a seguir cantando y progresar. Bueno, quiero que de nuevo me compartas ¿cómo se llama? Tus redes sociales para que ahí, ¿cómo se llama? El público,
que te está escuchando y que te está viendo, porque este programa llega hasta Europa y todos los lugares. Entonces quiero que lo compartas para que así, ¿cómo se llama? Te reconozcan y te apoyan en esta nueva etapa que es el ambiente salsero. En Instagram me puedes seguir como Alexa Pacheco 06. Bueno, mi gente, ahí, ¿cómo se llama? Ahí le vamos a poner de nuevo ese temita Alexa Adolescente. A mí me encanta porque realmente es un tema donde, ¿cómo se llama? Donde yo creo que el padre se está despidiendo de la inocencia de la hija y le da la bienvenida al, ¿cómo se llama? A la vida de una mujer que se transforma de niña a mujer. Y realmente escuchen la letra, mi gente, porque realmente es un temazo ahí. Se llama Adolescente de Alexa. ¡Huepa! Gózalo aquí en primicia, en el baúl de la salsa con el pirata salsero. Tremendo, tremendo tema. Un aplauso ahí para Alexa con su tema adolescente. Wow, tremendo, tremendo. Me encanta esa letra. Aquí María Ocampo te dice, canta hermoso. También Gracias, muchas gracias. Vanessa Rebolledo dice, muchas felicidades, mi niña. Te deseo lo mejor en esta etapa de tu vida. ¡Huepa! Y está ahí Gracias, todo, muchas gracias. ahí como que ese tema y esa voz como que, wow, aquí la gente, ¿cómo se llama? Le está gustando ese tema, como cuando me lo dejaron
me lo mandaron. Yo le dije a la personita, ¿sabes qué? Hay que hacerle una entrevista a esta muchacha porque esta va a ser grande en la salsa. Y realmente, ¿cómo se llama? Me alegro que, ¿cómo se llama? Que tu papi haya accedido para que te hiciéramos esta entrevista, porque realmente, ¿cómo se llama? Mira, yo tengo, digamos, yo tengo esta cosa que siempre digo, no hay que rechazar a nadie por, ¿cómo se llama? Por religión, posición o raza o lo que sea, no, hay que apoyar a todo el mundo. Y realmente, ¿cómo se llama? A ti, así como tú que te estás empezando, pues hay que apoyarte y seguir adelante con, ¿cómo se llama? Con tu cuento. Y pues para eso existe el baúl de la salsa con el pirata salsero, apoyar nuevos y viejos talentos. Y realmente aquí te doy la bienvenida a mi programa. Aquí tienes mi apoyo 100% cuando tú quieras compartir lo que quien tengas sobre Alexa, mándamelo que yo lo comparto ahí. Y también te doy, ¿cómo se llama? Lo mismo apoyo vas a recibir de, ¿cómo se llama? De Frecuencia 5FM. También, ¿cómo se llama? Aquí existe un programa que se llama el Top 20 Salseros de Frecuencia 5FM. Y ahí a todas tus amistades, después te voy a mandar el link para que le des a todas tus amistades y voten por tu canción. Así está, ¿cómo se llama? En el Top 20 Salseros de Frecuencia 5FM. Y bueno, también si quieren escuchar su música, mi gente, mañana, ¿cómo se llama? Voy a poner esa canción porque está muy bacana. Realmente esa canción, ¿cómo se llama? Muchos padres se van a identificar con ese tema, despidiéndose, como quien dice, de su niña, convirtiéndose al, ¿cómo se llama? A mujer. Y realmente, ¿cómo se llama? Es un tremendo tema. Me encantó, me encantó. Te felicito, Alexa, por esa, ¿cómo se llama? Por esa decisión que tomaste de integrarte al ambiente salsero. Y pues te deseo lo mejor, como te dije al principio, te doy la patadita de buena suerte para que sigas adelante. Te deseo los mejores éxitos. Recuerda, solo recuerda que trabajo, dedicación, empeño, eso es lo que te va a seguir adelante. Y tú tienes un gran maestro atrás ahí, que él, ¿cómo se llama?, te puede enseñar eso y tiene la mano ahí que él te va a enseñar todo eso. Entonces, realmente, ¿cómo se llama? Te deseo lo mejor para que sigas adelante y te voy a ceder los micrófonos para que te despidas del público. Muchas gracias por tus buenos deseos y gracias también a toda la gente que nos está visualizando. Muchas gracias también por la invitación a tu programa. La verdad, la pasé muy bien y bueno, me despido. Bueno, aquí, ¿cómo se llama? Elida te dice felicitaciones, Alexa Pache, Alexa, deseándote triunfo en el futuro. Y bueno, mi gente, aquí vamos a despedir a Alexa con este temita adolescente. Y te deseo lo mejor, Alexa, y nos vemos hasta la próxima. Como le digo a todos, que no sea ni la primera ni la última vez que conversamos. Igual está pendiente de ti. ¿Y cómo se llama? Y espero que cuando tengas otra salsita, me la des a mí para que le metamos ahí duro al ambiente salsero, Momento. ¿ok? Ok, listo, Alexa. Muchas gracias Entonces, por tu buen deseo. no hay problema. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a despedir a Alexa con un aplauso y con el tema adolescente. Hasta luego, Alexa. Socio, bájale un poquito de volumen, panda. Bueno, mi gente, el próximo viernes aquí en el Baúl de la Salsa voy a tener dos invitados. Tony Caoba, un salsero tremendo que va a estar aquí también. Y también Carlos López, el gordito favorito. Voy a tener aquí las dos entrevistas en el Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero. No se lo pierdan a las 6 de la tarde aquí
en los estudios de Frecuencia 5 FM, el Pirata Salsero con el baúl de la salsa. Y mañana de 6 de la tarde a 8 de la noche en el programa El Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero en su emisora favorita, Frecuencia 5 FM. Y ya saben que a las 8 el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Bueno, mi gente, les deseo lo mejor de mi parte. Fue un placer haber compartido otro viernes social aquí en el Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero en los estudios de Frecuencia 5 FM. Pórtense bien y si se portan mal, invítenme. ¡Huepa! Nos vemos el próximo viernes, mi gente. ¡Gózanlo! El baúl de la salsa con el Pirata Salsero. En Frecuencia 5 FM, el original. Lo demás es copia. ¡Huepa!